Hola, ¿qué tal, gente bonita? Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos sean una vez más a su canal Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo hacer un lindo y hermoso osito de peluche. Pero antes que nada te quiero invitar a que me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo video. Tengo muchísimas cosas que me gustaría compartir contigo. Comenzamos. El material que vamos a necesitar es el siguiente: silicón caliente, hilo y aguja, peluche, cartón, ojos, tijeras, listón, flor, alfileres, sellador de telas, pincel, regla, pluma, relleno y por supuesto los moldes. Este molde lo descargué de Google. Vamos a sacar los moldes en cartón para que nos queden así. Acomodamos la tela. Yo voy a acomodar la tela doble. También la puedes acomodar sencilla. Aquí en cada pieza te dice qué parte del oso es y cuántas piezas. Cuántas derecha y cuántas revés. También alrededor márcale todos los números que vienen en los moldes. Estas dos piezas son de la oreja, una es más grande y otra es más pequeña. Más adelante vas a saber para qué es la pequeña. Y recuerden que yo no les estoy enseñando a hacer las cosas, solo les comparto cómo las hago. Espero les guste y sobre todo les sirva. Colocamos derecho con derecho, acomodamos los moldes, las que te pide derecho y revés. Hay que marcarlo así y luego girarlo. Esta tela no es peluche, es como de toalla suavecita. Al acomodar los moldes, que sea el hilo de la tela. Vamos a marcar alrededor del molde. Yo lo estoy haciendo con pluma para que se note. Le vamos a aumentar un centímetro para costura. Puede ser al tanteo o le puedes medir. Así vamos a hacer con todas las piezas. De esta tela tengo mucha y el otro día pensé, hago ositos de peluche y ya tengo para regalar para el día del niño. No olvides girar el molde. Ya que tengamos marcadas todas nuestras piezas, les vamos a colocar un alfiler si colocaste tu tela doble. Si la hiciste sencilla, no tienes que hacer esto. Cuando cortes, no cortes por la línea, corta por el centímetro que aumentamos. Ya tengo todas mis piezas recortadas, ahora le voy a colocar sellador de tela a toda la orilla. Yo estoy haciendo esto porque, como te menciono, la tela no es peluche, es como una toalla. Si la tuya es peluche, no ocupas hacer este paso. Las dejamos que sequen muy bien. Todas las piezas las voy a sacar en color blanco. Nomás estas dos piezas las voy a sacar en otro tono, que viene siendo la nariz y el centro de la oreja, que es el más pequeño. Ya tengo aquí todas las piezas listas. Ahora vamos a tomar lo que son las orejas y vamos a empezar a coser desde aquí. Rematamos aquí al empezar. Lo vamos a coser con la puntada punto atrás, haciendo las puntadas pequeñas. Si no sabes cuál es esa puntada, aquí abajito te dejo el link para que veas cómo se hace. También lo puedes coser en la máquina. Y no olviden que todo lo que hagamos, por sencillo que sea, hay que hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados. Le vamos a coser todo alrededor hasta acá. Aquí rematamos y volteamos. No voy a cortar la hebra. Nos ayudamos con el pico de las tijeras. Le colocamos relleno que te quede bien gordita. Y le vamos a cerrar aquí con puntada ojal. Para que nos quede así. Tomamos la pieza que cortamos de diferente color, la colocamos aquí y le ponemos un alfiler.
Y vamos a coser todo alrededor con la puntada ojal. Esta la voy a coser con hilo azul para que resalte. Ya terminé de coser esta pieza. Ahora, antes de cortar el hilo, aquí ya rematé. Metemos por aquí por abajo y aquí perdemos la hebra. Y cortamos. Y así nos quedan las dos. Estas las vamos a reservar. Y vamos a tomar esta pieza que es la de la cabeza. Nomás la vamos a coser de aquí a aquí. Colocamos alfileres. Recuerda rematar siempre al principio. Así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a cerrar estas pinzas y estas de aquí de abajo. Estas aquí en la pura orillita. Enseguida te muestro ya que lo terminé. Ya le cosí las pinzitas. Esta va a ser la parte de arriba de la cabeza y esta la de abajo. Aquí va a ir el hociquito. Y para eso vamos a tomar esta pieza y le vamos a coser estos dos piquitos. Van a ser nomás como unas dos puntaditas de cada lado. Y luego vamos a seguir cosiendo por aquí por la orillita hasta aquí, como 1,5 centímetros. Ahora nos pasamos a este otro. Recuerda que todo es con punto atrás para que quede bien macizo y no se te vaya a desbaratar. Ahorita te lo muestro porque ya se me enredó el hilo. Ya lo cosí. Lo ponemos derecho con derecho. Este piquito que tenemos aquí abajo va a entrar aquí. Y aquí nos va a quedar así. Le vamos a hacer un hilván de aquí hasta acá y jalamos. Y lo vamos a acomodar a que nos quede bien aquí. Esta es la parte que cuesta más trabajo, pero con calma. Ahora lo vamos a coser aquí a todo alrededor. Enseguida te muestro ya que lo haya cosido. Ya lo cosí, mira. Ahora vamos a agarrar relleno. Y vamos a tomar este triangulito azul y se lo vamos a pegar aquí. Esto es para formarle su naricita. Igual que las orejas, se las voy a coser a todo alrededor con la puntada ojal. Enseguida te muestro ya que lo tenga cosido. Ya la terminé. Cuando terminé aquí, pasé el hilo y acá rematé para que no se vea el remate por aquí arriba. Ahora le vamos a acomodar las orejas. Que la pinza que le cosimos aquí arriba de la cabecita nos quede 1 centímetro dentro de la orejita. Estas nomás se las vamos a pegar aquí con un hilván porque todavía falta la parte de atrás para que nos quede así. Yo aquí lo hice en color azul, tú lo puedes hacer del color que quieras. Ahora vamos a tomar esta pieza. Con el revés hacia arriba. Doblamos las orejas, vamos a coser desde aquí, desde en medio, hasta aquí. Y esta otra acá. Podemos empezar de aquí de abajo. Y cosemos hasta aquí. Y tomamos este otro y también de aquí hasta abajo. Ya terminé, mira. Ahora con mucho cuidado lo vamos a voltear. Nos tiene que quedar así. Ahora lo vamos a rellenar. Ahora colocamos los ojos. Ahora le voy a sacar un poco de relleno. Con las tijeras le voy a hacer un piquete muy chiquito. Ya salió el piquito, ahora le colocamos el seguro. Le ponemos el otro. Tomamos este.
para que nos quede así. Ahora metemos el relleno otra vez. Estas dos costuras son las que te digo que deben de quedar alineadas a la hora de que cosas las dos partes de atrás. Ahora armamos el cuerpo, tomamos estas partes, torso delantero, torso espalda. Aquí le marqué delantero, trasero o espalda para que no se me confundan las piezas. Vamos a tomar esta y la vamos a coser por toda esta orilla. Y esta otra por esta orilla. Ya lo terminé de coser. Esta es la parte delantera y esta es la trasera o espalda. Colocamos derecho con derecho y lo vamos a coser. Siempre ayudándonos con los alfileres para que no nos quede chueco. Ya lo terminé. Con cuidado lo vamos a voltear. Nos ayudamos con las tijeras. Aquí con un alfiler le voy a marcar lo que es la parte de atrás. Y rellenamos. Que te quede bien gordito. Ya lo terminé. Ahora vamos a tomar las manos y la vamos a coser. De aquí hasta aquí. Le vamos a dejar un pedazo sin coser. Aquí ya le adelanté. Lo volteamos. Nos ayudamos con las tijeras. Y rellenamos. Doblamos las orillas. Nos ayudamos con alfileres. Y aquí le vamos a dar unas puntadas pequeñas, pero esto lo vamos a hacer con la puntada punto escondido. Y la pierna la vamos a coser de aquí hasta aquí. Esto no, de aquí hasta aquí y esto no. Ya lo tengo aquí cosido y vamos a tomar lo que es la plantilla del pie. Volvemos a poner alfileres. Vamos a coser muy bien todo alrededor y le vamos a dar unas puntaditas aquí. Si te quedó algo de hueco, le cosemos igual aquí. Si te queda algo de hueco, cosemos. Volteamos con mucho cuidado y la rellenamos. Tomamos la colita y a este le vamos a hacer un hilván casi a la orilla. A este no se lo hagas por aquí, por la línea, en la pura orillita. No olvides rematar al empezar y con puntadas pequeñas y del mismo tamaño vamos a hacer todo alrededor. Jalamos y rellenamos. Rematamos aquí y le damos unas puntaditas aquí. Rematamos, perdemos la hebra y cortamos y acomodamos. Y así nos queda la colita. Enseguida te muestro ya que tenga las manos y los pies rellenos. Ya los terminé, mira, así nos tiene que quedar. Lo vamos a reservar y ahora vamos a armar el cuerpo. Ahora vamos a tomar la cabecita y se la vamos a colocar aquí. Y la vamos a coser por todo alrededor. Le cosemos un pedacito nomás para ayudarnos a detener. Y a lo demás le colocamos alfileres. Enseguida te muestro ya que lo termine. Ya lo terminé. Ahorita se ve la cabeza más grande que el cuerpo. Pero ya cuando le pegues sus manitas y sus pies, se va a ver diferente. Si se te olvida cuál es la parte de atrás, es esta que se ve como un piquito. Mira, se ve así como un piquito. Y esta se ve más parejita, es la pancita. Le vamos a coser aquí su colita. Y aquí le vamos a acomodar sus pies. Apóyate, ¿eh? Porque si lo haces así en el aire te pueden quedar muy arriba. Para que te quede bien acomodado. Le colocamos alfileres. Y le voy a coser de aquí aquí. Fíjate que no te vaya a quedar una más adelante o más atrás, que te queden parejitas. También le cosemos aquí nomás y las manitas igual. Esta cualquier parte es igual adelante o atrás.
También cosemos esta parte. Yo esto no lo pego con silicón, los coso. Y por la parte de atrás, su colita. Y le voy a hacer un moñito y le coloco la flor. Le voy a poner una flor más pequeña, ya que esta se me hace muy grande para el tamaño del osito. El moño sí lo voy a pegar con silicón caliente. Enseguida te muestro cómo queda. Y así es como queda. Corté los moldes al tamaño que venían, pero ahorita que lo veo terminado, la parte de la nariz, la azul, se me hace muy grande. La hice más pequeña. Para cuando tú lo hagas más chiquito desde el principio y te quede así. Y así es como quedó, mira, se ve más bonito. Y así ya tienes el regalo perfecto para este día del niño. Si lo quieres para una niña, le puedes colocar dos florecitas en la oreja. Pues así es como queda el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si les gustó, ayúdenme a compartirlo. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. Recuerda que puedes seguirme por Facebook y por Instagram.